Aniversario. Concluye este ciclo otoño-invierno con la obra Nuestra Señora de las Nubes de Arístides Vargas, bajo la dirección de Mónica Chavira. Les recordamos apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo de silencio para el buen desempeño de esta función. Esta es tercera llamada. Tercera llamada. Principiamos. Imposible, mi cara siempre anda conmigo. ¿Qué hace? Miro los pájaros. ¡Ah! ¡Empajaritado! ¿Cómo? Nada. Que en mi país los pájaros enloquecen a las 6 de la tarde como si un maestro de canto neurótico por el silencio les tirara de las colas. En el mío, sin embargo, los maridos golpean a sus esposas. ¡En el mío también! Y cada 40 puñetazos tienen una gentileza. Llevan a sus esposas al cine a ver películas mudas en blanco y negro. Perdón, ¿de qué país es usted? De Nuestra Señora de las Nubes. Yo también soy allí. ¿De Nuestra Señora de las Nubes? Sí. ¿Y cómo nunca le vi? Es que yo nunca salgo de noche. Pero... ¿no tiene acento? El acento es algo que se pierde con facilidad. ¡Ah, como la virginidad! ¿Perdón? ¿Usted perdió la virginidad? No, yo la extravié. Y no puso una anuncio en el periódico. No fue necesario. Me encontró un profesor de literatura. No me diga. Sí, se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? Vivía a un costado de la plaza. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, no importa, eso fue hace mucho tiempo en el colegio. A ese profesor le encantaba representar los personajes de la literatura universal. Un clásico. Ay, un clásico del toqueteo. Un clásico también. Un degenerado y aplicaba el sistema Braille para conocer la anatomía de sus alumnas. ¿Y qué pasó? Un día leímos El Lazarillo de Tormes. Entonces él decidió que él sería el ciego y nosotras de Lazarillo. Nos tocó tanto que corrí al baño, miré entre mis piernas y me di cuenta que estaba orinando rosa. En mi país hubo un tipo que orinó un arco iris. Perdón, ¿de qué país es usted? De Nuestra Señora de las Nubes. No se preocupe, hay cosas peores. Sí, ser de Nuestra Señora de las Nubes, por ejemplo. ¡No le permito que se meta con mi país! Oiga, perdón, yo pensé que era del mismo país igual que yo. No, soy de Nuestra Señora de las Nubes a mucha honra. ¡No me grite que soy capaz de cualquier cosa! ¿Sabe qué? ¡No! ¡Estoy harta de quedarme en silencio! ¡Yo también! Pobres de nosotros, que no levantamos la voz porque somos extranjeros. Pues tampoco hay que andarse a los gritos, como Tarzán. Pero tampoco hay que sumirse en el silencio de los tontos. Yo no me quedo callado. Aun y cuando las leyes de un país prohíben a los extranjeros opiniones políticas, aunque meta la pata al decir la verdad, cuando lo que tengo que hacer es quedarme callado o mentir, yo no hago silencio.
Pues hace usted muy bien, ¿eh? Porque el silencio es la casa de los que no tienen casa. Y nada que contar porque no cuentan para nada. A propósito, ¿tiene usted casa? No. Yo tampoco. ¿Y dónde duerme? En el aire. ¡Ay, como la flor! ¿La flor? ¡La flor del aire! La flor del aire. La flor del aire vive en el aire. Y no del aire, que en eso todos vivimos. La flor del aire vive en las ramas de los árboles secos, en los cables de la luz, en los postes. Siempre arrimada a otros, como diciendo, déjenme estar aquí un rato, un ratito. Una flor lisiada. Una vez, un tipo. ¿Cómo se llamaba? Vivía... Bueno, el caso fue que se hizo una herida en el brazo derecho y se le gangrenó. Y no había médico, no había hospitales, así que decidió autointervenirse quirúrgicamente. Tomó el hacha y comenzó el dilema. ¿Cómo cercenarse el brazo derecho con... el brazo derecho? Conclusión, necesitamos de otro para mutilarnos. Necesitamos de otro para sostenernos. Siempre necesitamos de otro. Para herirnos. Para mutilarnos. Para sostenernos. Que mi país me hirió. ¡Ah! ¡Un país espadachín! Perdón. ¿De qué país es usted? De Nuestra Señora de las Nubes. Pero no tiene acento. El acento es un palito y se pierde con facilidad. Y más cuando se vive en un lugar donde hace tanto frío. ¿Y a usted por qué le expulsaron de su país? Porque un día dije que las mujeres de mi pueblo no tienen tetas, sino tazas de porcelana china, donde los caballeros con levita beben capuchinos sin leche, y que no tienen sexo, sino abanicos con dientes de cocodrilo. ¿Usted dijo eso? Sí, y también dije que en mi pueblo los militares son tantos que para las fiestas patrias se paran en la calle y la calle parece no haberse afeitado en días. ¿Usted dijo todo eso? Sí, y también dije que en mi pueblo los corruptos denuncian a los corruptos, pero eso está muy bien porque ellos sí saben de lo que están hablando. Pues con razón le echaron. Usted hizo encolerizar a las fuerzas vivas. ¡Ellos nos agredieron primero! ¿Cómo así? Confundieron el país con un avión. No me diga. Sí. Primero dijeron que había que ajustarse los cinturones. Y nosotros lo hicimos. Luego dijeron que eran épocas turbulentas. Y nosotros les creímos. Luego dijeron que en caso de asfixia económica, una mascarilla caía automáticamente del cielo. Ninguna de esas cosas pasó. ¡El país se vino a pique! No se salvó nadie. Nadie. Es que no se ajustaron bien los cinturones. Por supuesto que sí. Nos ajustamos tanto que nuestros rostros quedaron escasos centímetros del suelo. Ay, pero no hay que desalentarse. En mi país también se vive en esta posición. Es sorprendente porque la sociedad pierde respeto al cuerpo social. A propósito, ¿el cuerpo social se desnuda? No lo creo. Y en esta posición es algo peligroso. Es verdad. Oiga, ¿y usted por qué lo expulsaron de su país? A mí no me expulsaron. ¿Ah, no? No, a mí me mataron. ¿La policía? No, los vecinos. ¿Con un cuchillo? No, con el silencio. Verá, mis vecinos, gente comedida, que me hacía falta aceite, ellos me lo prestaban. Ellos no sabían que eran asesinos, por eso se comportaban como... pues, como vecinos. Lo supieron el día en que me llevaron preso porque no dijeron nada. Y trataron de olvidar lo que habían visto. Y yo caí fulminado por el olvido, la desidia y el miedo en el preciso instante en que ellos
cerraban sus ventanas. En mi país, a un amigo le pasó lo mismo. Perdón, ¿de qué país es usted? Del país lluvioso. La siento nostálgica. Los exiliados somos gente triste, propensos a imaginar cosas que nunca pasan. Los castigaron con tanta perversidad que los que nos castigaron nos hicieron olvidar que pertenecen al mismo país que nosotros. Y aún así creemos que es el mejor país del mundo. ¡Qué ironía, ¿no? Extrañar un lugar tan perverso y creer que es el mejor lugar del mundo. Pues yo a la que extraño es a mi mamá. ¿Pero qué tiene que ver mi mamá con esos asesinos? Nada. Comparten el mismo espacio, pero no el mismo país. En mi país, las mujeres mueren jóvenes en el almuerzo. Se suicidan solas en la cena y mueren otro poco en la mañana. Y si alguien les pregunta cómo están, nada contestan por miedo a morirse de pena. Perdón, ¿de qué país es usted? De Nuestra Señora de las Nubes. Yo también soy de allí. Pero nunca la vi. Ah, es que yo pasaba mucho tiempo en los árboles. ¿Era jardinera? No, era pájaro. Ay, los pájaros son animales sin memoria. Con alas para planear sobre el olvido. Oiga, ¿y hace cuánto tiempo que salió de su pueblo? 20 años. Yo también. Oiga, el pueblo ya no será el mismo. Pero por supuesto, por eso lo inventamos cada vez que lo recordamos. Los hombres no piden tu mano, es porque no se las muestras. ¡Pero padre! ¡Si en este pueblo no vive nadie! Anda, hijita, muéstrales tus manos a los hombres. ¡No hay hombres, padre! Además, me siento ridícula. Es mejor la ridiculez a la soledad. Y a la soledad se le reconoce por dos cosas: las manos y el aliento. Anda, hijita, échale esto aliento a los hombres. ¿Por qué es usted tan cruel? Levanta las manos. Levanta las manos, muchacho. Mira, mira, no hay sortija en tus dedos. Tus manos están solteras. Es terrible para una mujer tener las manos vírgenes y el aliento a nada. No me quieren, padre. ¡Miserables! Son todos unos miserables. ¿Y sabes por qué? Porque han olido tu aliento a cosa vieja, tu aliento en ayunas. ¡Padre, no quiero respirar! Todos en la familia tenemos ese mismo aliento a flores secas. ¡No, padre! ¡Mi aliento no huele a nada! ¡Mi cuerpo tampoco huele a nada! ¡Una puerta posee un olor más intenso que el mío! ¡Cállate! ¡Tú no sabes nada! A esta hora el sol calienta las calles y calienta los sesos de los hombres. ¡Las calles están solas! ¡Y yo estoy fría! ¡Las manos de los hombres te derretirán! ¡Nadie mira porque tras las puertas no hay nadie! ¡Solo el frío nos habita! ¡Cállate! ¡Tú no sabes nada! ¡Soy una montaña helada! ¡Cállate! Pueden escalarme, pero en la cima de mi cuerpo las nieves son eternas. ¡Cállate, Irma! Si levantas las manos, podrás tocar el otro sol. No vale la pena, padre. Ya me acostumbré al frío. Ay, por eso estás tan pálida, por tanta oscuridad y tanto frío. Anda, levanta las manos. Que los hombres te miren y que el otro sol te queme. ¡Soy una montaña oscura! Mientras viva no voy a permitir que te quedes sola y te la pases llorando. Los glaciares lloramos lágrimas de hielo. ¡Calla! Tú no sabes nada. Anda, demuéstrale a los hombres cómo se derriten las nieves de tus pechos. ¿No se da cuenta que no hay nadie? ¿Que el viento cierra las puertas a mi paso? No importa. Tú las abrirás.
Muéstrales que eres capaz, muéstrales que eres mi hija. Golpea las puertas de los hombres, abre las puertas de los hombres. Solo el viento golpea la puerta de Nuestra Señora de las Nubes. Y tampoco le abre porque no hay nadie. Las puertas de este pueblo guardan el vacío. Al viento no le abre porque trae mala suerte. Pues seguro que a mí me trajo el viento. Ay, por eso no te quieren. Cuando naciste corrió un viento caliente. Lo recuerdo. Traía periódicos viejos y naranjas podridas. Por eso no te quieren. Anda, diles que te quieran. Diles que te quieran. No me quieren, padre. Soy una mujer. ¡Cállate! Eres como tu difunta madre. Poco convincente y llena de dudas. ¡Padre! ¡Cállate! Eres aburrida y llena de dudas. ¡No me voy a casar! ¡Hoy día te casas! ¿Cómo no? Muéstrales tus manos. Échales tu aliento. Demuéstrales cómo se derriten las nieves de tus pechos. ¡Habla con los hombres! ¡No me voy a casar! Dile que te quieran. ¡Que te quieran! ¡Pero padre! ¡Háblales! ¡Ellos sabrán entender! ¡Está bien! ¡Voy a hablar! Esa es mía. ¡Señores de Nuestra Señora! ¡Señores hombres! ¡Señores hombres de Nuestra Señora de las Nubes! Muy bien. Soy una mujer sola. ¿Qué? Sola y tonta. Porque a menudo a las solas se nos considera tontas. Para nosotras el sol no es radiante. Es un sol mortecino y atontado. Para nosotras los días felices son los lunes. Porque es un día tonto donde hay tanta cosa que hacer que olvidamos por un instante que el domingo hemos cometido la tontería de ser profundamente infelices. Solas y tontas vamos por el mundo hasta que nos morimos como los tontos de un ataque de soledad al corazón. ¡Quiéranme! ¡Por favor! Eres como tu difunta madre. Poco convincente y llena de dudas. ¡Como les decía! ¿Qué ibas a andar diciendo? ¡Quiéranme! Porque si no, me tendrán que señalar con el dedo. Hurgar con el dedo en la textura de mi corazón tonto y nublado. E inventar sobrenombres que con mucha amargura cargamos las mujeres como yo. Solterona, mueble viejo, guitarra vieja, solo llanto. Para evitar todo esto, es que me voy a casar con el único hombre que ha tenido interés en mí. ¡Mi padre! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Haciéndome quedar en familia, padre. Tendremos hijos que a la vez serán nuestros hermanos y nietos a la vez. Mi difunta madre será mi difunta suegra. Y mis nietos serán mis hermanos, hijos de flores de su padre. Y así llenaremos de familia las casas vacías de Nuestra Señora de las Nubes. ¡Ay, Irma, por favor! ¿Qué estás diciendo? ¡Vamos a la iglesia, padre! ¡Dios sabrá comprender! ¡Irma, por favor! ¡Vamos, padre! ¡Hay que llenar de hijos de este pueblo! ¡Estás loca! ¡Estás completamente loca! ¡No! ¡Estoy sola! ¡Hay que llenar de soledad este pueblo! Le dicen el vinagre o el genio. ¿Cómo?
Matilde Herrera. ¡Eh! ¡La peluquera celestial! La que les arregla el pelo a los santos y vírgenes de Nuestra Señora de las Nubes. Son hermanos, pero ellos no lo saben. ¿Cómo que tienes? Pues el vinagre y la Matilde, no te estoy diciendo. A su vez, están hermanados con los vascones. Pero como estos son indios, pues no se llevan. Con los que tampoco se llevan son con los Molina, que siendo sus tíos son de costa. Digo, que son tíos de los vascones, porque el vinagre y la Matilde son hermanos de sangre, aunque de apellidos diferentes. Pero por las venas de todos ellos corre la sangre de los Vaca. No así la familia Gallo, que son los tíos del vinagre y la Matilde. Y los Bravo, ¡ay, los Bravo! Que son más buenos que el pan centeno. Y los centenos, meme, escúchame, te estoy hablando. Los centenos son los que viven frente al municipio. Claro que estos son primos de los Vacas y están hermanados con los Vascones. Pero como estos son indios, pues no se llevan. Con los que sí se llevan, fíjate, son con los duques, que viven como duques a costillas de los Vascones. Que a su vez están hermanados con los duques con una Vaca. Que estos son los que siempre ganan las elecciones. Ah, porque aquí, gane quien gane, siempre gana la familia Robles. Aunque las malas lenguas dicen que fueron los Plaza. Los Plaza, los verdaderos padres de todos los que vivimos aquí. Menos de mí, que soy Villahermosa. De apellido, claro. Pero tú, meme. Ay, meme. Escúchame, tú. Tú desciendes directamente de los Vascones. Y al mezclarse con los Núñez, que son... ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde serán nomás estos? Bueno, el caso es que por eso eres así, meme. Porque aquí todos somos familia. Y cuando la sangre se mezcla, vuelve torpe, tontorrón. Los reyes son otros vecinos, fíjate. Tu Forne debiera llamarse en vez de reyes. Ay, solo la muerte es justa, porque nos llevará a todos por igual. A los ricos, a los pobres, a los tontos, como tú, bebé. ¡Bebé! ¡Ay, meme! ¿Qué haces en el suelo? A ver, vamos a desenredarte. Tu árbol genealógico es una selva genealógica. Y es mejor que por tus venas corra la inocencia y la tontera, no la soledad y la avaricia, como en las venas de tus otros parientes. Que no sabes a qué. A decirme que según vínculos familiares recientemente revelados, yo soy su padre. Y yo le dije, yo soy padre de la patria, meme. Pero eso no quiere decir que sea tu papá. ¿Pero a quién se le ocurre
a esa vieja que tiene los pensamientos retorcidos e inventa historias descabelladas. Vete a saber con qué propósito. Hay que mantenerse unidos contra la canallada, como sueles decir tú, mi amor. Esos indios de los Vascones le fueron y le armaron litigio a los Molina, todo porque el idiota de Memé les dijo que las tierras les pertenecen. ¿Para qué quieren la tierra a los Vascones? Suficiente con la que tienen en las orejas. ¿Qué quieren? Que las familias honorables les den lo que con tanto sacrificio y esfuerzo han conseguido. No, por favor, esto es el colmo. Siempre han sido unos muertos de hambre y ahora quieren sentarse en nuestra mesa. Todo es culpa de esa vieja que anda contando que aquí todos somos familia. Imagínate. No me lo imagino. Ni yo me lo imagino. ¿Pero a quién se le ocurre? Al idiota de Mené, que no contento con la desazón creada en las familias honorables, ahora se dedica a subliviantar a las familias populares como la familia Gallo, a la que le fue con el chisme de que la casa que habitan los Robles les pertenece porque el abuelito Gallo la construyó. ¡Pues claro que la construyó! ¡Pues es albañil! ¿Qué esperaban? ¡Que la construyera el licenciado Robles, que es abogado! Aquí se va a armar un relajo. Este pueblo está condenado al desorden y a la anarquía. ¿Y todo por qué? Porque el idiota de Memé se le ha pegado en la cabeza que aquí todos somos hermanos. Y yo le dije, Memé, que seamos un pueblo conventual y franciscano no significa que seamos hermanitos así de uñita y mugre. No, por favor, no caigamos tan bajo. Se les ha dado de todo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Un bochorno! ¡Eso es lo que quieren! Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Pero quién es ese Memé para que en este pueblo se haya creado tanto refugio? ¿Eh? Un pánfilo. Un pánfilo que no saben dónde está parado. ¡Un honorable sentimiento! ¿Cómo puedes decir tú, mi amor? Imagínate que al idiota ese lo anden siguiendo como si fuera un mesías. No me lo imagino. Imagínate que el idiota ese anda diciendo que yo soy su padre. ¡Eres su padre! ¡Su padre! ¡Su padre! Pues claro que no. Además, tú eres mi esposa y tú te hubieras enterado. Yo no ando teniendo hijos sin el consentimiento de mi esposa. ¿Pero yo no he tenido hijos? Ah, caray, pues yo tampoco. ¿De quién es hijo, Memé? ¿Yo qué voy a saber? Además, anda diciendo que tú eres mi hermana. ¡Cría cuervos! ¡Eres mi hermana! ¡Pero por supuesto que no! ¡Claro! ¡Es un idiota ese Memé! ¡Yo, tu hermana! ¿A quién se le ocurre? A esa vieja que tiene los pensamientos podridos. Además, si fuéramos hermanos, ¿qué? ¡No somos hermanos! ¿Y si lo fuéramos, qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si fuéramos hermanos, qué? ¿Qué? ¡Sería horrible! ¿Pero qué? ¡Horrendo! Pero... ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué me miras así, o qué? ¡Siempre te he mirado! Pero si tú encuentras en mi mirada algún signo familiar, es culpa tuya. Por algo será, ¿me ocultas algo? Ah, no, señorita. Usted piensa que yo le oculto algo, porque seguramente usted me oculta algo a mí, fíjese. Ah, oh, no, fíjate. Yo no soy tu hermana para que me trates así. Ah, no, señorita. Yo no he dicho que usted sea mi hermana. ¿Cómo la ve desde ahí? Pero, si no se ve tanto, fíjate. Este depende directo y proporcionalmente del maltrato que usted me da a mí, fíjese. Pues, ¿cómo? Como bueno. ¡Tengo miedo! No, no me llores, no me llores. No, no llores, se le arruga el sombrero, hombre. No, por las dudas, nunca más dormiremos juntos. No nos besaremos y no nos acariciaremos nunca más. Thank you.
país. Sin contar las veces que fui castigada cuando intenté abrazar la religión. Ahora por las dudas no abrazo a nadie. ¿Y cómo hace el amor? Sin abrazar. ¿Y los afectos y el cariño? He observado que todos los presidentes se abrazan cada vez que se encuentran. Y algunos hasta se besan. Yo no creo que eso presuponga que después se vayan a la cama. En conclusión, ¿no le gustan los abrazos? Sí me gustan. Pero cuando no son los brazos los que abrazan, sino las alas las que abrazan. Los brazos para el trabajo, las alas para el abrazo. ¿Conocí a una chica con alas? ¿Sí? Sí. Y aunque parezca mentira, se llamaba Democracia. Democracia Martínez. Y aunque parezca mentira, la violaron. ¿Es que ese nombre invita al estupro? Sí, por supuesto. Una noche... la destartalaron, pobre chica. Una pandilla. ¿Una pandilla legislativa? Sí, pero se desilusionaron porque ya antes la había violado a una pandilla ejecutiva. Su familia, gente de mucho dinero, le escondieron. Imagínese. Claro, es que no se puede andar mostrando una violada como si se tratase de la Constitución. Por supuesto. Y eso que era un buen partido. Lleno de gente altruista, gente limpia. ¡Ah, se duchaban! Por supuesto. Y salían de las duchas a los gritos. ¡Estamos limpios! Y no permitiremos calumnias en nuestra contra. Seguramente se ducharon todos los antecedentes. ¿Qué quieres decir? Que una persona que hace política debe tener un pasado limpio, sin manchas. Sin pasado, si es posible. Disculpe, pero yo no decía nada de política. No, yo tampoco. Aunque a veces me pregunto de dónde vienen los políticos. ¿Y qué se ha respondido? Que no vienen de ningún lado. Siempre han estado allí. ¿Allí? ¿Dónde? ¿Allí? En las duchas, refregándose la conciencia con Piedra Gómez. Pero ¿quién le quita las manchas al tigre? Eso es muy cierto, ¿eh? ¿Quién le quita las manchas al tigre? A propósito, me ha sorprendido la cantidad de términos de higiene que se le han atribuido a la vida política. Por ejemplo, un pasado sin mancha, o un historial impecable, o un lavado de dólares. Lo que me ha llevado a preguntarme, ¿qué clase de detergente debe utilizar un país para quitarse la desidia que se le pega a nuestra piel como grasa? Pero no se ponga triste. También se aplican términos musicales a la vida política, como por ejemplo, un concierto de naciones. A propósito, en ese concierto, ¿qué instrumento musical le daría a nuestro país? El bombo. ¿Por qué? Porque mete mucho ruido, es escandaloso y podría perfectamente no estar. Ay, usted sí que tiene vuelo. Es que tengo alas. Por eso me cuesta tanto abrazar. ¿Y cómo hace el amor? Yo no hago el amor. El amor me hace y me deshace. Lo que no deja de ser un disparate. Es como si un rayo de luna derrite la mantequilla. No, no lo entiendo. En el amor no hay que entender. ¿Cómo no? ¿Al amor se lo puede definir? Sí, si se tiene tiempo y ganas. Por ejemplo, podríamos decir que tras un biombo se desviste el corazón. Y después, a pintar el cielo con un cepillo de dientes. Y a cortar queso con la espada del Cid. Y luego, a morirse de soledad hasta que llegue alguien y nos resucite. Y luego, otra vez detrás del biombo. He llegado a la conclusión de que el amor es darse. Pero por favor, que nos lo devuelva. A usted no le ha ido nada bien en el amor, ¿verdad? No me quejo. Con decirle que todavía no aprendo a desvestirme sola detrás de un biombo. A propósito, ¿hubo amor en Nuestra Señora de las Nubes? Por supuesto. Hermosas historias de amor. Sobre todo cuando los hermanos Aguilera le lanzaban piropos a las mujeres en la plaza. ¿No lo recuerda? No. Thank you.
chimarrilla. Cuando te vio venir, pareces una estatua. Y cuando te vio partir, te desestato con la mirada. Cuando te vio venir, me crecen florecitas en las manos y un junco en medio del agua. Pues, yo quisiera ser tu niño. Tú seas mi tuerca. Chimarrilla, yo quisiera violar tu intimidad. Yo quisiera violar tu espacio vital. Yo quisiera violar tu correspondencia y tus secretos, porque fueron los que violaron mis más íntimos deseos. Yo quisiera ser una antorcha para iluminarte en las noches, ¿eh? Hemorrilla, yo quisiera ser la lágrima que deja la lluvia en tu pelo, mamacita. Pues yo quisiera ser así como cuando los submarinos, pues así. Adiós te dije en la tarde, y la tarde, 12. Y deja dos girasoles bajo tu escote, mamacita. Adiós, mamita, mamacita, mamitita, mamá. Mamá. Adiós, mamá. Usted también está requete chula, ¿verdad? Emma de Moisen, yo quisiera ser marinero y que tú seas mi corbeta. Ah, pues yo quisiera ser corbeta, fíjate, para... Así yo quisiera ser corbeta para... Para... ¿Qué? Pues yo quisiera ser corbeta, ¿qué? Yo quisiera ser tu trineo y que tú seas mi perro. Que me arrastres del frío al fuego. Yo quisiera ser amapola y que tú fueras un florero. Ay, con permiso. Para otra no tengo ojos, lo que quiere decir que tú eres la niña de mis ojos. Pues yo para otra no tengo manos, fíjate. Lo que quiere decir es que eres mi muñeca, ¿eh? Yo como quisiera que fueras puerta para darte un portazo. Tú eres el gusano que nunca será mariposa. Mi vida es un desierto y tú ni siquiera un camello, ¿eh? De nuestro amor no quedó más que una camisa arrugada. Pues me salieron garras cuando en mi cama se metió un reptil, vato. ¿Cómo es, eh? ¡Emorilla! ¿Cómo quisiera ser moretón para estar siempre en tu boca, mamá? Yo quisiera ¿Cómo también... quisiera ser la sombra de tu lengua para estar siempre en tu boca, mamá? Yo ¿Cómo quisiera ser el aliento para estar siempre en tu boca, mamacita? Yo como quisiera ser ese pellejito que está bien pegadito en tus labios para estar siempre en tu boca, mamacita. ¡Ya se acabó! Yo también quiero estar dentro de tu boca. Ser tu cepillo de dientes, tu dentista. Alguien que te traicionó. Aquel que se robaba la plata de tu mesita de noche y se la vivía en tus burlas de mala muerte. Aquel que te engañó. Aquel que diariamente insultas y que logró lo que quería. Estar de una puta vez en tu boca. Como un moretón, como una sombra, como una baba. Que llena tu boca de palabras sombrías. Chale, esa se la copió al manzanero. ¿Qué? ¡Emorrilla! Cuando te vio venir, me creció un junco en medio del agua. Corazón a la
mozos de los hermanos Aguilera me dijeron cosas, Renan. Esas palabras no son piropos comunes, no. No, te desnudan por las palabras. No son piropos comunes, no, no. Te desnudan por las palabras. Renan. ¡Renan, me escuchas! Sí, Ángela, mi amor. Pero no es necesario que vengas al ensayo. Los músicos gimen cuando te ven llegar, mi amor. Es que esas palabras me erizan y sentí deseos de verte, Renan. Sí, pero los músicos, mira cómo nos ve el primer violín. Nos mira mal, Ángela, nos mira mal. ¿Qué quieres que haga, Renan? Ay, pero tú sigue dirigiendo. Te ves tan bello con el palito en la mano. Ángela, los músicos chillan cuando te ven llegar, mi amor. ¡Envidia, Renan, envidia! Lo que pasa es que ellos no tienen una mujer que los venga a ver al ensayo. Ángela, mira al timbalero con qué fuerza golpea los timbales. Golpea y nos mira, golpea y nos mira. ¡Ay, mi amor! He traído tortillas de pimiento y cebolla como a ti te gustan. Ángela, mi amor, estoy dirigiendo una orquesta. No puedo dirigir música y comer tortilla a la vez. Pero tú siempre dices que mi tortilla te gusta. Ángela. Sí me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Pero no bajo esta circunstancia. ¿Eh? Está bien, Renan. Ya no te molesto más. Gracias. Da capo, maestros, por favor. Recuerden respirar al mismo tiempo que yo para que esto pueda subir rápido. Concentrado. Te dijo que está dormido. Ángela. Ve
Pero míralo. Yo que tú pondría al lado de los platillos para despertarle. Ángela, basta. Yo sé todo de mis músicos, todo. Yo sé cuándo están tocando, cuándo están concentrados, cuándo le baja la letra, todo. ¡Todo! ¡Ah, sí! ¿Y si sabes todo de tus músicos? ¿Por qué conmigo desafinas tanto? ¡No, levanten la voz! ¡Nunca tocas mi instrumento! ¡Nunca la tocas! ¡Solo le arrancas baladas! ¡Folclórico! ¡No la voy a bajar! ¡Pero mírate con el palito en la mano! ¡Batuta! ¡Esto se llama batuta! ¡Pues para mí es un palito! ¿Pero qué sería de ti si te sacaran el palito? Con el palito en la mano. A Dios rogarme con el palito en la mano. No, no, reina. No me tengas lástima, ¿eh? No me tengas lástima. Yo sé que yo soy un estorbo porque tú eres un artista. Pero, ¡ay! ¡El clarinete está desafinado! Yo me sacrifiqué para que tú pudieras hacer música, ¿eh? ¡Ay, perdón! ¡Señor! ¡El de la trompeta! ¡Puede bajar un poco el volumen que estoy hablando con mi marido! ¡Gracias! Ángela, ¿qué estás haciendo? ¿Me vas a hacer estallar? ¡Ay, por favor! ¡Si tú nunca has estallado! ¡Ay, ay, ay! ¡El clarinete está desafinado! ¡No lo aguanto, reina! ¡No lo aguanto! ¡Basta, Ángela! ¡Señor! ¡Nadie aprendió a tocar el clarinete! ¡Ángela, basta! Yo sé que desafina. ¡Ay, ¿por qué no le dices nada? Porque es armenio y no me entiende. Préstame la batuta, verás cómo deja de desafinar. No, señorita, la batuta es mía. ¿Esto te da poder, no? No, fíjate que no. Yo me quedé 15 años las pestañas en el conservatorio para tener esta batuta y tú no me la vas a venir a quitar a mí, fíjate. Dame esta batuta. No te la voy a quitar. ¡Dámela! 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 ¡Mira cómo gimen los músicos, Ángela! ¡Mira cómo chilla el primer violín! ¡Mira el trompetista cómo va! ¡Mira, Ángela! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dame esta batuta, Renan! ¡Dámela! ¡Aquí va a correr sangre! ¡El que va a correr eres tú! ¡Suelta, miserable! ¡Ay, más miserable será tu madre! ¡Por mi mamacita santa, no te metas! ¡Ay, por favor! ¡El palito se ha roto! ¡La rompí! ¡Ay, sí, lo rompimos! Casualmente me siento más libre sin la batuta en la mano. Ahora tienes las manos libres. ¿Cómo para qué, mi amor? Como para tocar mi instrumento. ¡Rodillas de papa! ¡Idiota! Meme.
miras fijamente, podrás ver un montón de gente tomando baños de luna en noches como esta. Toman nuestras equivocaciones y por equivocación hacen un mundo mejor. Supongamos que no es así y que nos ahogamos en nuestras propias equivocaciones. Supongamos que desde la orilla nos miran con rabia y sin indulgencia. Supongamos que nos olvidan. Supongamos que no nos olvidan. En otro lado. Quizá fue en aquella calle. ¿Cómo se llamaba? La que terminaba en el río como un suicida. La calle terminaba en el río, sí. Dejaba de ser calle para convertirse en cauce. Pero no me acuerdo de cómo se llama. ¿Y aquella señora? ¿Cómo se llamaba? La que vendía fósforos en la calle. La señora, sí. Ay, puedo verla aquí.
No tiene importancia. El olvido tomará posesión de nosotros porque no tenemos alma. ¿Cómo se les llama las imágenes que suceden al acto de cerrar los ojos? ¿Cómo se llamaba eso? No importa. Estamos allí. En la cabeza de alguien que ha cerrado los ojos y que respira con dificultad y que mueve con desesperación dos esferas debajo de la piel de sus pupilas como si estuviera observando algo que desaparece en el tiempo y no pudiera hacer nada para evitar. Agradecemos al público su presencia.